En el municipio de San Cristóbal es notorio ver ante la mirada indiferente de las autoridades cómo decenas de caballos o con carretas anexas son maltratados o con los denominados fuetes, palos, mangueras o cualquier objeto que sus verdugos tengan en las manos para poder domarlos y esto accedan a trabajar. Con hasta 10 y 12 horas de trabajos forzosos, estos animales son sometidos a inmensas cargas pesadas, sin comer ni suministrarle líquidos durante todo el día, a pesar de que existe una asociación de carreteros en este municipio para su regulación. Los animales hay que tratarlos bien y hay que tomar medidas porque los carreteros maltratan demasiado a esos animales. Deben de tomar una medida muy precautiva para que esos animales no anden así. Los animales le dan como son gente, porque le dan pil y palo, ¿eh? Y eso está mal ahí. El día entero, porque a veces lo alquilan dos tantas corridos. Eso es terrible. Y en la noche llegan, a las 7 de la noche, explotados. Nunca andan con una cubeta para darle agua, que es lo mínimo. Nunca. Entonces, llegan allá, que es un sitio, le dicen la cueva, caluroso. Ahí los ponen. Entonces, en el camino los maltratan. Si el pobre caballo se cae porque no puede más con el peso, porque entonces, una carga excesiva. Desde materiales de construcción, arena de los ríos, basura, mudanzas y cualquier objeto se pueden transportar en estas carretas que su motor principal es un animal de estos, sin importar las condiciones de salud en que estén los caballos. ¿Cómo es posible? Blo, claro que pesa eso. Arena, cemento, cargado. Y entonces encima de eso también el abusador arriba, el pobre padre de familia, arriba también del animal. Dos. Mandarlo a la justicia porque hay unos caballos por ahí que andan en la calle suelto. No deberían meterle una plaquita para cuando ande un caballo en la PC de noviembre, por lo menos, a ver de quién es el dueño. La encargada de la Unidad de Protección de Animales de la Procuraduría General de la República, la doctora Marilyn Lois, en varias ocasiones se ha reunido con los miembros de la Asociación de Carreteros de San Cristóbal. El año pasado fuimos a dos reuniones. En la segunda participó inclusive el fiscal de allá. Y mandaron un miembro de la alcaldía, pero no hemos llegado a una solución definitiva. Fue a principio del año 2012 cuando entró en vigor la Ley 248-12 de Protección de Animales, autoría del diputado Manuel Elpidio Báez, que prohíbe el maltrato a los animales. Una carga excesiva. Oye, ¿tú sabes lo que es tú poner un caballo de eso a trabajar? No solamente vendiendo productos, sino recogiendo basura, pero lo que es peor todavía, con la ferretería. Por iniciativa de la Unidad de Protección de Animales, ya algunos carreteros han comenzado a adquirir motores de tres gomas, con financiamientos bancarios, pero los mismos son muy escasos, según pudimos observar. Tenemos un proyecto con la señora de Protección de Animales. Ella está tratando de solicitar préstamo al banco, para que el banco no compre trimotores, porque no se lo pagando al paso. Eso es lo ideal, realmente eso es lo ideal y eso es lo que yo quisiera que lográsemos con la gente de la banca solidaria. De hecho, el año pasado yo fui a dos reuniones con la gente de la banca solidaria, pero pude contactar a pocos de los carreteros porque cuando yo le lleno un documento que nosotros tenemos para tomar los datos cada vez que agarramos un carretero, muchos no tienen un celular. Aún son muchos los animales que recorren las principales vías del municipio de San Cristóbal, siendo sometidos a abandono y la mayoría de ellos ni siquiera son tratados por veterinarios. Junior Trinidad, Objetivo 5.